Mati, ¿cómo andás? ¿Cómo vas, Judy? Despacito, despacito. Señorita, eres un negro, me falta eso, me falta el cariño. Bueno. Recordar una serie de sucesos muy especiales en la historia de nuestro país, que marcaron nuestro presente y futuro. Mayo, tu nombre es sagrado a nuestra patria porque le diste la vida. En la niebla de tus noches se gestó la revolución y bajo el gris de tus días nació el sol de la esperanza que encendió la llama de la libertad, avivado por un puñado de valientes que hoy recordamos. Nos acompañan a la directora de la ser libres. Las invasiones inglesas sirvieron para despertar en ellos el deseo de independizarse de España. A partir de entonces, algunos jóvenes comenzaron a pensar en la forma de hacerlo. Para esto, se reunían en secreto, en la quinta de Rodríguez Peña y en la jabonería de Beites. Querían ser dueños de la tierra donde habían nacido. Querían libertad para gobernarse. España pasaba por momentos difíciles, pues había sido invadida por un ejército extranjero y el rey estaba prisionero. El virrey Cisneros, que gobernaba la colonia, alarmado por las noticias, pidió al pueblo que se mantuviera tranquilo y fiel a España. Desde ese día, 18 de mayo de 1810, los criollos no se dieron descanso. Aquella época y qué cosas se pudieron lograr. Un día en el reino del rey Fernando entraron el ejército que tomaron prisioneros al rey. Cuando esto sucedió, algunas personas que vivían aquí, que eran militares, tenían negocios, o eran sacerdotes, o eran abogados, o eran sacerdotes. Decidieron unirse para ver qué hacían. En realidad a estas personas no les agradaba el rey Fernando hacer, porque no les dejaba hacer cosas como leer libros que quisieran, ver, vender cosas que su negocio lo que quieran, y muchas otras cosas más. En el Buenos Aires colonial, las casas eran bajas, muy parecidas entre sí. Sus paredes eran gruesas, pintadas con cal, tenían tejas rojas,
ventanas con rejas de hierro y la infaltable maceta con flores. La casa tenía muchas habitaciones con ventanales que daban a un patio con muchos árboles. En el patio se reunían las familias a tomar mate, conversar y comer ricos pastelitos. Se podían escuchar a los vendedores ambulantes que recorrían la ciudad ofreciendo sus productos: velas, escobas, agua, leche, plumeros, etc. Además de ir y venir por las callecitas de tierra, por la mañana temprano se establecían en la Plaza Mayor. Cada vendedor ambulante tenía su pregón anunciando sus productos. Gracias.